El día de hoy voy a entrevistar a Mayra Jácome, que es ingeniera comercial, y le voy a hacer algunas preguntas sobre su profesión. Primera pregunta, ¿qué te inspiró a seguir esta carrera? Buenas tardes con todos, mi nombre es Mayra Jácome, soy ingeniera comercial. A ver, lo que me inspiró realmente fue la especialidad que ya tomas en los últimos años del colegio. Lo que escogí es contabilidad y esto tiene mucha relación con la ingeniería comercial. Es parte de la ingeniería comercial. ¿Qué es lo que me inspiró? Que no solo se enfoca en una especialidad, sino que es una conjugación de todo lo que necesitarías para trabajar en una empresa y también para emprender tu propia empresa. Entonces, eso es lo que me inspiró. Segunda pregunta, ¿en qué año iniciaste el estudio y en qué lugar? En el 98, cuando me gradué del colegio y seguí en la Universidad Politécnica del Ejército, en la ESPA. ¿Tus padres tuvieron algo que ver con esta decisión? Con respecto a la selección de la universidad, porque en sí, como les había comentado, la profesión yo ya la encaminé desde los últimos años del colegio. ¿Qué oportunidades te brinda esta carrera? A ver, las oportunidades son muchísimas, porque como les había comentado, esta es una carrera que se enfoca en varias ramas, o sea, no es, por ejemplo, como, digamos, medicina y tienes que llegar a ser doctor. Esto estudia muchísimas, más bien no estudia, te brinda el conocimiento para obtener muchas habilidades a nivel empresarial. Vuelvo y repito, lo más importante de esta carrera es que no solo te va a ayudar si es que quieres trabajar en el sector privado, en el sector público, que es mucho más accesible con esta rama, sino que también para que puedas emprender te da las bases para entender los procesos, tanto financieros como económicos y comerciales de una empresa. Así que es súper buena esta carrera. Última pregunta, ¿qué recomendación les darías a las personas que toman esta opción? Que no lo duden, porque si realmente lo suyo es el tema comercial, es el tema de procesos, análisis financiero, estrategia de negocio, la carrera está enfocada en todas estas habilidades que vas a, muy seguro las vas a adquirir y las vas a ir desarrollando conforme vas obteniendo oportunidades de negocio. Y repito por tercera vez, las personas que deciden esta carrera no van a tener tal vez la limitación de que tienen que trabajar solo en una empresa del sector público o privado, que tienen que encontrar trabajo, sino que ellos con todas estas habilidades desarrolladas pueden emprender su propio negocio. ¿Sí? Gracias, y eso es todo.